dos acá. Mario, esa es otra medida, la que no. Está quedando flojo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Quiere empezar? ¿Qué va? ¿Sí, no? ¿Ya? Okay. Bueno, si es día... No, a ver, no. Que lo compré. ¿Ese? Así como lo oyen. ¿Lo llena, no? O sea, todo completo junto con las mangueras y todo eso. Lo importante es de que usted lo cuide. Por favor, es una herramienta cara.
Principalmente estos se dañan cada rato. No crean que son los originales estos. Estos se dañan cada rato. Entonces, lo importante es de conocer su herramienta y cuidarla. Aquella es una marca, aquella de ella es otra marca, esta es otra marca. Esta es la mejor marca en soldadoras, tipo antorcha de esta, la marca Victor. Aquella es una Uniwell, la otra es otra marca. Patito. Pero igual, hace su trabajo. ¿Verdad? Entonces, procedimientos. Siempre apretamos todas las conexiones que supuestamente ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Entonces, volvemos al procedimiento. Primero, siempre, era abrirle estas válvulas para sacar la presión que haya tenido adentro. Las abrimos. ¿Qué está haciendo el mundo de chorizo? Dice, ¿qué le quedó? Lo bueno que les expliqué, ¿verdad? Pancho. Pancho. Otra, después de esto, ahora sí procedemos nosotros a abrir los pistones. Procedemos a abrir los pistones para que la presión que haya tenido aquí también salga, porque cuando yo le abra los tanques, si está metido hacia adentro y un regulador de estos está fallando, me puede aventar, este pistón me lo puede aventar con una fuerza que me puede hacer daño. Como en este caso vienen de plástico, pero no, aquellos son de fierro y esos calibres se huelen. Así que el mismo procedimiento que vamos a hacer aquí es el mismo procedimiento que vamos a hacer en el tanque de nitrógeno. Mantenga siempre esas prácticas, ¿ah? Yo no llego primero, pues no. Es práctica que usted tiene que agarrar, al igual como cuando usted vaya a testear un aparato que tiene electricidad, lo primero que hay que hacer es agarramos el voltímetro y checamos. No se confíe de ese tititití, no, del voltage contact, nomás, no se confíe porque puede haber un cable neutro suelto y también le está marcando. Así que primero el voltímetro, ¿okay? siempre primero, lo primero. Esto lo va a mantener vivo por el resto de su vida. Prácticas seguras. Después de esto, ahora sí, ya lo de abrir, ahora sí, abro primero este. ¿Ya están abiertos? ¿Y quién dijo que los abrieron? Ok, si ya los abrimos, ahora los abrimos, ya están. Y vamos a ver que en un lado me va a marcar a mí, en el de oxígeno va a marcar a mí la presión que tiene el tanque. La presión que tiene el tanque, y el otro me marca la presión que me está saliendo a mí a la manguera. Ok, en uno dice tengo tanto de presión y en el otro tengo tanto de saliendo por la manguera. Dicho esto, ya yo los abro, todos los dos están abiertos como debe ser. Ahora sí, ya yo procedo a meterle la presión donde habíamos dicho que era una mezcla de 20. Este estaba abierto, entonces yo lo que voy a hacer es de que le voy a abrir y le voy a cerrar este, ¿verdad? Porque no sé por qué se abrió. Y ahora sí, yo nomás le voy a meter hasta los 20 nada más. Hasta allí. ¿Ok? Y ahora, 20 de presión en el oxígeno. Y ahora yo veo cuál es mi acetileno. Yo digo, ok, lo voy a abrir un poquito aquí, por tal caso de que se esté tirando. No sé quién le abrió allí. Pero ya volvemos otra vez y lo ponemos a los 10. Que nosotros estamos pidiendo 7, 8, 9, 10. Hasta tenemos 3, 6, 9. Hasta allí. Ahora le abremos y lo volvemos a cerrar hasta que nosotros tengamos la presión correcta. Allí, listo. Ya tenemos la presión correcta, una mezcla de 10, 20. Con esto, ahora sí, yo ya puedo proceder a chispa. A prenderlo.
Entonces, lo primero que yo abro es un cuartito nada más al acetileno y un cuartito al gas, el oxígeno, ¿ok? Así. Ya con esto yo me voy a dar cuenta en qué me voy a basar para abrir la válvula. Ya procedo yo a ver si prende y si hace este sonido que está haciendo aquí es porque tengo demasiado gas, acetileno y una mezcla menos del otro, ¿verdad? Entonces, yo voy a ver hasta que a mí me desinflama. Sigue otra vez tocando. Esta, si miran esto que salió aquí, ese hollín o ese humo que se queda arriba, evítelo a toda costa. Porque cuando vayan a soldar en una casa y ya está pintado, este hollín se queda pegado en las paredes. Y el cliente va a decir, ay, ¿qué pasó aquí? Y peor si están blancas. Y peor si están blancas. ¿Quieres estar blanco? ¿Cómo me dejaste? ¿Cómo estaba blanco? ¿Este también, mira? ¿Ahora pide el mío? ¿Pide el mío? ¡Oye, Francisco! Estaba más cerca. Bueno, quiere decir que cuando a mí me aparezca esto, yo lo voy a proceder rápidamente a qué? A trabajar con el gas. Esto, rápidamente lo que voy a hacer es esto, rápido, pero así, rapidito, lo evito que salga eso. ¿Está? Y una vez que esto, la flama neutral, yo lo que estoy buscando es, para esta flama, yo puedo soldar tubo de un cuarto, hasta allí, a esta flamita. Como es el tubito, no necesito yo tanto, el de un cuarto. Si voy a soldar el de 3/8, yo le voy a abrir más a mi acetileno y luego ya le voy a abrir más a mi regulador. Y esta punta de aquí, este conito azulito, es el que yo estoy buscando. Todavía no está solo, sí. Sí, ¿no ves la flamita neutra, azulito? Es que tienes que verlo de acá, chaval. La punta también. Sí. Esto es lo que yo estoy buscando. Yo no quiero que la puntita esta de aquí esté chiquita ni esté grande. Yo quiero que esté a un aproximado de lo que yo quiero soldar. Ahora, que si yo quisiera aquí, yo puedo soldar 3/8 ya. Pero si yo quiero soldar el de 7/8 grandote, voy a tener que buscar más flama y voy a tener que buscar una mezcla perfecta. Hasta allí. No más que eso. Escuchen el sonido y miren la flama otra vez. La flama no ha cambiado, aunque le abrí más, mi cono quedó igual y no cambió. Hasta allí, no trabajen con una flama que oxida. Una flama que oxida es esta, miren, aquí. Esta no, nunca trabajen con esta. Esta es para cortar. Y cuando usted le doy un caer la flama a algo así, yo le voy a hacer un hoyo porque no estoy moviéndola. El hoyo se va a mirar rápidamente aquí. Esta es una flama que yo no estoy buscando. Es una flama que yo necesito que la flama sea neutral. Entonces, para controlarlo, voy a contrarrestar la flama necesaria hasta que regrese donde yo quiero. ¿Ok? Esta es la flama que yo necesito para soldar allí. ¿Ok? Dicho esto, mezcla 10-20. El conito este siempre tiene que estar como debe ser. ¿Ok? No, hasta aquí todavía mi oído me dice que está bien. Ya cuando empiezas a hacer un sonido como lo hizo anteriormente, este ya es una flama oxidosa, que oxida, que quema rápidamente. ¿Ok? Dicho esto, procedan ustedes otra vez ya a soltar cada quien. ¿Cuándo vayan a soltar? Pongan esta cosa abajo
y las otras en medio aquí, donde vayan a soldar, pónganle usted para que no quemen directamente el drywall. No pasa nada, que les dé el drywall, pero ya de aquí para allá, ahora sí ya pueden empezar a soldar. Como usted que ya más o menos sabe, dirija el grupo aquí con ellos y denle una cachetada a su hierro, el que menos sabe, écheme esa madre.